Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? ¿Mal? Sí, ok, gracias. En muchas escuelas de budismo, no sé si han leído, pero hablan mucho de hacer méritos con la práctica y quieren como coleccionar estos puntos para que al morir sean canjeados por algún premio, ¿no? Para una reencarnación más afortunada, como para tener algún descuento en alguna tienda en el otro mundo, ¿no? Y tienen esta práctica de reunir méritos. Que sin duda es como una colección de puntos a favor, ¿no? Es como este tablero cósmico de puntos en donde pues uno va coleccionando para poder tener algo mejor al morir, pero da la casualidad de que en el Zen le damos la vuelta a esta práctica y sí. Sentimos que hay una especie de colección de puntos, pero estos puntos nunca son para nosotros, porque cada vez que te sientas tú tienes una especie de beneficio, pero en realidad el universo se beneficia cuando practicas Zazen, ¿no? Como ya he mencionado, es quizá una de las actividades más ecológicas que hay, porque cuando estás en Zazen no necesitas comprar nada, no necesitas gastar nada. Y bueno, en estos tiempos tenemos que usar electricidad para conectarnos, ¿no? Por Zoom, pero en realidad si te sientas en tu casa en silencio, dejas de comer lo que no deberías comer, dejas de desear lo que no deberías desear y aunque sea por 20 minutos, dejas de molestar a los demás. Entonces todo el mundo gana, ¿no? Y estos méritos que vamos reuniendo, entonces los dedicamos para el beneficio de otros seres. La hoja de Zazenkai que estábamos usando hasta hace unos días ha sido retirada porque justo al final de cada Sutra del Corazón he estado incluyendo esta parte que faltaba, ¿no? De dedicar nuestros méritos, nuestro esfuerzo y cualquier cosa que se gane por la práctica Zen, pues pensar que no es para nosotros, ¿no? Sino para el beneficio de todos los seres vivos. Así que, si tienen todavía esta hoja de Zazenkai, por favor, descártenla, ya se puede ir al reciclaje. Y ahora solo vamos a estar usando nuestro cuaderno de liturgia. Así que, sin más que decir al respecto, Sutra del Corazón. El Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría.
Percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío, el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en prajna paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos. El miedo se va más allá del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prajna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prajna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prajna paramita, canta este mantra y proclama: yate, yate, para, yate, para, san, yate, boyi, soaka, anya, shingyo. Que estos méritos se extiendan por todo el universo, para todos los seres vivos, para que lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Zazen.
Un día, una monja le preguntó al maestro Mansong, ¿cómo cultivo el camino del Buda? No hay cultivo, le contestó Mansong. La monja insistió, ¿cómo entonces puedo obtener la liberación del nacimiento y de la muerte? ¿Quién te encadena al nacimiento y a la muerte? Le respondió Mansong.
¿Qué pasaría? Déjame hablar. ¿Qué pasaría si por un momento me están viendo a mí, no a ti? ¿Alguien quiere ganar atención el día de hoy? Vamos a dejar que él diga lo que tenía preparado. No, ya se va a dormir. Ok. ¿Qué pasaría si en este mundo todos estuviéramos al pendiente y entendiendo que los tres venenos de la mente nos controlan? Y saber que existen es un gran desarrollo espiritual, porque ya sabes qué es lo que te hace tomar todas estas decisiones con las que te causas daño, ¿no? Y con las que causas daño. Estar consciente de ello es como el primer paso para una transformación espiritual profunda. Y eso es justo lo que el verso de la enmienda nos enseña. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Y ya que estás consciente de que los tres venenos de la mente pueden tomar el control en cualquier momento, entonces las cuatro promesas convierten las cuatro nobles verdades del Buda en acciones ejecutables. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. ¿Hace cuánto no agradeces por el jabón? El jabón es importante porque nos ayuda a mantener la higiene y a mantener la paz del mundo por medio de menos peste y enfermedad. Entonces, gracias por el jabón. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amitofu. Amigos, muchas gracias y sorpresa. He decidido que a partir de hoy todos los viernes son viernes de koan. Entonces, a la mitad de nuestra sesión voy a leer un koan. Elegí uno muy sencillo, digamos que es gratis, sin mucho esfuerzo de comprensión. Fue un koan muy claro, pero la gran mayoría no son así. Entonces, la intención es que los viernes compartamos un koan que no se puede entender con la mente consciente, sino que es justo en Sasen, cuando lo soltamos, que a lo largo del día, ¡boom!, nos pega como un tren fuera de control. Y esa es la idea, ¿no? Que el koan nos ayude a entender que el Dharma se manifiesta no necesariamente con la inteligencia de la cual tenemos mucho orgullo, ¿no? Es cuando la soltamos. Cuando somos tontos, cuando somos principiantes, que el Dharma en verdad empieza a funcionar. Así que, muchísimas gracias. Ha sido una semana más de estar practicando con ustedes. Y mañana tenemos clase para el curso 1 a las 4 de la tarde, tiempo de Ciudad de México. Clase para el curso 2, 9:30 a.m.,
tiempo de Ciudad de México. Y el domingo nos vemos en Sasenkai. Vamos a darle la bienvenida a un nuevo Buda que es parte ya de la Sangha. Así que los espero. Feliz fin de semana. Felices pesadillas conmigo. Nos vemos mañana de todas maneras. Y si no, el lunes. Y estoy aquí para atormentarlos. Muchísimas gracias. Buen día.